¿Cómo? Llega mi campo y que una sarmiento. Ah, oh, no me das idea. Por ayudarte. Por ayudarme. Dice, haya los valores de A y B sabiendo que la función tiene un mínimo en x igual a 0. Y que la gráfica de la función pasa por 0, 0. Entonces, información que te dan dos datos para sacar dos parámetros. Este te lo facilito, ¿eh? Dentro de la actividad no lo pones más difícil. Entonces, si te dice que tiene un mínimo en x igual a 0, quiere decir que la derivada, cuando x vale 0, ¿cuánto es? En los máximos y en los mínimos, ¿cuánto vale la derivada? 0. Y si pasa por 0, 0, f de 0 también es 0. ¿Vale? Entonces, voy a hacer la derivada, que sería menos 6x cuadrado menos a por elevado a menos x más b. Y hago f prima de 0 es 0, es igual a sustituir el 0 aquí, sería menos 6 por 0 al cuadrado menos a por e elevado a menos 0 más b. 0 igual a 0. Esto es e elevado a 0 es 1. Menos a más b. Y de aquí te sale una ecuación. Y f de 0 igual a 0. Quiere decir que 0 es igual a 0. Más menos 2 por 0 al cubo. Más a por e elevado a menos 0. Más b por 0 menos 1. Ya queda 0 más A más 0 menos 1, o sea que A vale 1. Sabiendo que A vale 1, B también vale 1. Quedaría B igual a A, B igual a 1. Esto es lo difícil, ¿vale? Esto es lo más difícil que te puede caer. Y todo es interpretar correctamente esto, ¿vale? Si interpretas eso correctamente, te sale siempre un sistema de ecuaciones y lo resuelve. Entonces no te quiero más sacar más con esto hoy. Yo mañana y el otro estoy.